victoria sin tener unidad. Mónica, es un placer tenerte aquí en Pinturas Tito Pavón. Realmente nosotros emocionados con que una persona de este nivel, que está encargada de una área en Latinoamérica importante, que atiende clientes que realmente estamos enfocados en ayudar a mejorar nuestro mundo, esté aquí con nosotros para comentarnos un tema que para nosotros es importante. Y es un tema que en Latinoamérica, o por lo menos para nosotros, es un tema nuevo. Y es el de los biobasados. Yo quisiera que tú nos explicaras en pocas palabras, bueno, primero que te presentes, antes de todo, qué haces, cuál es tu tarea, y que después nos cuentes por qué son importantes los biobasados, qué son y para qué sirven. Ok, no, pues primero que todo, Ian, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy Mónica Baptiste y soy la representante técnica de investigación y desarrollo para DAO. Y hablar de biobasados es un tema que realmente me apasiona porque soy una fiel creyente que la industria química debe transformarse. No podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y el planeta nos está hablando, nos está pidiendo que hagamos buenas cosas, buenos desarrollos, pero de una manera más sostenible. Y cuando hablamos de biobasados, es una nueva forma de ver la industria química. No tenemos que estigmatizarla porque trabajamos con petróleo, pero sí tenemos que buscar soluciones y nuevas alternativas de poder seguir brindando productos que sean funcionales, porque para eso están creadas las pinturas tienen funciones decorativas y de protección, pero que tengamos un poco más de conciencia. Y cuando hablamos de material biobasado, estamos cambiando parte de ese material que viene de origen fósil, de origen de petróleo, por origen orgánico, ¿no? Origen biobasado. Y esto hace con que el producto sea más amigable con el medio ambiente. No solamente estamos hablando de productos que tienen bajo impacto en VOC, sino que además es un producto más limpio, más amigable con el medio ambiente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos en DAO, ofrecemos soluciones con productos que ya reemplazaron el 25% de ese contenido de petróleo por origen orgánico, ya sea de taros, de maíz, de caña. Entonces estamos volviendo a ese origen del planeta que nos suministraba absolutamente todo de una manera libre. Pero ahora pues somos mucho más conscientes de lo que tenemos y cómo lo tenemos que transformar y aprovechar sobre todo. Me parece importante esto porque es comenzar realmente de una manera más formal como una línea basada. Antes y después. Yo entendería eso así. Los biobasados marcan un antes y un después. Es el inicio de una química verde que está empezando a crear lazos con el mundo vegetal para realmente ser mucho más benignos con la tierra y pues con la salud humana. Yo estoy fascinada con este tema y lo quiero comprender muy bien porque necesitamos analizar los impactos que tendría comenzar a volver mucho más común productos diseñados con materiales biobasados. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos incrementando nuestros productos hacia un material biobasado, no del 25, sino ya del 30, del 40? ¿Qué pasaría a nivel mundial si eso lo hiciéramos cada vez a una escala mucho más, ¿cómo será?, más grande? Exacto, y nosotros justamente estamos en todo ese desarrollo de lograr productos y ya estamos en productos con mayor contenido biobasado, ya estamos hablando de productos del 35% y cada vez la investigación se va a ir enfocando a lograr ese alto desempeño que nos daba la química tradicional cumpliendo con los estándares, que porque no solamente hacer el producto sino no debemos olvidar todos los estándares que nos exigen de desempeño, de protección, de estabilidad, porque también queremos que los productos sean durables y que entreguen el desempeño. Entonces, vamos a seguir en esa línea, ¿sí? Y, de nuevo, la idea de este tipo de productos es que transformen una lata de pintura, no solamente la voy a cambiar de color, sino qué otras funcionalidades me dan. Y hay este producto con el que trabajamos en conjunto, brinda unas bondades también al medio ambiente, pero también para la salud humana. Cuando estamos hablando que hay una pintura que es capaz de mejorar la calidad del aire, estamos definitivamente hablando
de un nuevo hito en la industria de pinturas. O sea, las pinturas dejan de ser una simple pasta para cambiar de color, para brindarnos bienestar, para pensar en la salud humana. Y eso es algo que, en realidad, bueno, la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, pero es algo que venimos pensando desde atrás porque el planeta lo está sintiendo. Entonces, sabemos que tenemos un planeta mucho más contaminado, donde permanecemos más personas, más, mucho más tiempo consolidadas en un mismo sitio, más encerradas a lo mejor. ¿Y qué pasa con la calidad del aire? Cuando no sentimos que vuela algo, entonces creemos que no hay contaminantes. Pero hay contaminantes que son el enemigo silencioso para nuestra salud. Y saber que una pintura te está contribuyendo, no solamente a la calidad del aire porque cuida el medio ambiente, pero a la calidad del aire que tú respiras, eso definitivamente es una forma diferente de ver las pinturas. Y así es por el camino que queremos ir. ¿Cómo funciona este nuevo producto en el aire de una casa? Mira, hay unas sustancias que, como lo mencionaba antes, no tienen olor, pero sí, son nocivas para la salud. ¿Y de dónde vienen? Provienen a veces de frituras, vienen de la misma calidad del aire por contaminantes que vienen desde afuera. Hay estadísticas, inclusive en otros países del mundo, todavía en Colombia yo creo que gozamos de esa ventaja a nuestra calidad del aire, que no es que sea la mejor, pero no estamos tan críticos como países como en México, por ejemplo, en China, en otros países asiáticos. Pero ¿cómo vamos? Vamos a terminar con una calidad del aire terrible porque somos más personas y porque la gente todavía le falta conciencia. Entonces yo creo que con un producto de estos ya empezamos a generar conciencia. ¿Y cómo funciona el producto? El producto va a capturar esas sustancias nocivas. Hablamos de aldehídos, pero yo sé que hablar de aldehídos no es fácil, eso de pronto entre la industria de químicos nos entendemos. Sí. Pero los aldehídos son sustancias nocivas para la salud, formaldehído es una sustancia cancerígena y está presente en el aire, en pequeñas proporciones, pero no está. Entonces, el hecho que el aire entre en contacto con una pared que está pintada con una pintura formulada con esta resina, que además ya recordamos que es biobasada, logra capturar esa sustancia y la retiene. Y la retiene, no es que haya una reacción química que te vaya a transformar el color, no. Simplemente la encapsula y no la libera de vuelta al medio ambiente. Entonces ya disminuye esa concentración de esos elementos tóxicos que puede haber a largo plazo. Así es como funciona. Y como dices, listo, la captura, pero ¿qué hace después? Se libera en forma de vapor de agua. Eso no quiere decir que la pared va a estar húmeda, no, mucho menos. Nosotros del aire que respiramos tiene cierta función de humedad. Entonces así es como tenemos un aire mucho más limpio, sin menos toxinas, sin esos contaminantes, y así es como le damos ese ¿cómo se llama? Esta calidad, esa contribución de mejora de calidad del aire, porque te captura una sustancia que si no hubieras tenido esa pintura estaría todavía rondando en el aire. Pues a mí me parece espectacular, porque estaríamos pensando ya en que comenzamos a trabajar en la descontaminación de lo que nosotros hemos ayudado a dañar, nuestra calidad de aire. Y creo que con estos pequeños aportes que al final del día, si los volvemos mucho más grandes en uso, lograríamos unos resultados muchísimo mejor en pureza de aire y lograríamos proteger la vida de muchas personas vulnerables a nivel respiratorio que todavía se afectan mucho más que otras con esto. No quiero decir que estos no sean dañinos, son dañinos, pero en unas personas, dadas sus vulnerabilidades, se vuelve mucho más notorio que en otras. Lo que estaríamos haciendo es que estaríamos protegiendo la salud y la calidad de vida de los habitantes del lugar, de la habitación, de la casa, de mi hogar. Creo que este es el camino. Yo estoy contenta por estos nuevos, digamos, trabajos, nuevos proyectos, nuevas materias primas, porque el camino real es cambiar. No podemos quedarnos como estábamos, porque como estábamos, miren los resultados. Porque tenemos que irnos transformando, o sea, cada vez hay que ir evolucionando, ¿sí? Hay que ir evolucionando, pero de manera responsable. O sea, ya nos dimos cuenta que nuestros recursos son limitados. Y la pandemia también nos enseñó que nada es infinito, que en cualquier momento nos volvemos muy vulnerables. Como bien dices, hay que pensar mucho más en la salud, porque sin la salud no somos absolutamente nadie. No somos, yo podré ser ingeniera química y todo, pero si yo no tengo salud, no valgo un solo centavo. Y además tenemos que, no podemos ser egoístas, vida, porque realmente ese tipo de productos está pensado en un bienestar actual, pero ¿en qué le vamos a dar a las próximas generaciones? Hay que pensar en los que vienen,
porque finalmente ya nos va a tocar un planeta más duro y tenemos que generar ya esa conciencia de que la química puede ser amiga de la raza humana e ir de la mano para proteger a nuestro planeta. No podemos ir en caminos diferentes. Y yo pienso que con este tipo de productos, en donde transformamos parte de la necesidad del petróleo con, origen, con productos de origen de carbón orgánico, que son más amigables para el medio ambiente y para la salud nuestra, y cuando hablo de salud humana también incluimos a las mascotas, sí, sí. Entonces hay que pensar en eso, en transformar la química para mejores resultados. Pienso que Biobasados es el ya, es un muy buen comienzo. Sigamos apoyando estas innovaciones, sigámoslas incluyendo en nuestras formulaciones, ampliemos nuestros conceptos como sostenibilidad, economía circular, limpieza de aire. Ya están saliendo productos que limpian el aire también y que hacen que garanticemos, digamos, una calidad de vida segura para nuestras familias y nuestros seres queridos. Yo estoy muy agradecida porque Mónica ha venido acá a expresarnos, es una persona que conoce el tema y lo ha tratado de decir de la manera más simple para que lo entendamos. Entonces, a todos ustedes presentamos este nuevo comienzo, este inicio de etapa en la química verde, que realmente reconoce ya al mundo vegetal como un aliado y lo empieza a incluir en sus formulaciones de tal manera que empieza a ser mucho más benigno y mucho más benigno el impacto ambiental del uso de este tipo de productos en nuestra vida diaria. A todos muchísimas gracias y a Mónica pues por haber venido y por poder compartir este conocimiento importante y a ustedes por decirles que ya existen productos de este nivel y que podemos mejorar nuestra calidad de vida y aportarle al planeta de alguna manera. Pienso que este es uno de los primeros aportes. Empezar a apoyar estas innovaciones, empezar a adquirir para que se vuelvan parte de nuestra rutina y de nuestra vida diaria y que generen un cambio en la calidad de vida de todos. A todos muchísimas gracias por escucharnos y espero que esto les sirva muchísimo y a todos. Chao. Chao, gracias. Vamos a transformar la química. Una química más responsable. No habrá victoria sin tener...